Hola, los chicos, que estamos con un nuevo vídeo de Star Wars Battlefront, héroes y villanos. Y como os dije en el vídeo de Lando, jugando con Lando Calrissian, pues en esta ocasión vamos a jugar con Dengar, ya que estamos en el lado de los villanos. Y bueno, la partida estaba un poquito empezada. Haré cortes en las partes en las que no, digamos, no seamos Dengar. Vale, vamos aquí a cogerle. Como digo, haré unos cortecitos en esas rondas en las que no somos ningún, principalmente si no somos tampoco Dengar, así que será una partida un poquito más cortilla con esos cortecitos y ya está. Con el triángulo tenemos, manteniéndolo pulsado, tenemos como una especie de disparo súper rápido que es bastante difícil de controlar. Luego el arma, como veis, es la una ametralladora ligera, la ahora mismo no sé cuál es, diría que es la primera que se desbloqueaba, la del la T21 esta normal o la del ET, no sé ahora mismo. Con el L1 tiramos como vamos hacia adelante y vamos tirando unas especies de bombas que detonan pues un poquito después. Y con el R1 tenemos una, golpeamos con el arma como si fuese una espada o cualquier cosa, pues se lanza con ello y nos pega una buena leche. Acabamos de perder a Darth Vader y la mayoría están aquí, tío, están casi todos aquí, capito, por lo que estoy viendo. Ahí tienen una torreta y allí estoy viendo. Vale, aquí como veis esto es muy difícil de controlar cuando mantienes pulsado el triángulo, ya que el arma es muy con mucha facilidad. Y luego, pues bueno, a medida que matamos, como veis, nos van dando armadura, con lo que es un poquito más complicado de matar. Pero bueno, ahora mismo estamos Luke contra mí y me va a matar. Bueno, se ha quedado al 2% de salud. Si hubiera venido algún compañero, podríamos haberle matado. Aquí, bueno, ronda nada. Volvemos a coger al señor Dengar. La ronda anterior hemos estado a punto ahí de ganar jugando como Dengar. Y en esta ocasión no tenemos ningún emperador, ellos tienen solo dos héroes. Vale. Bueno, antes estaban cambiando por esta. Así que, vale, justamente siguen cambiando ahí. Vamos a intentar ir por aquí. Con esto no sé si daría alguno. Yo disparo. Y si da alguno, pues le hemos dado. El Han solo está ahí al mínimo casi. Le falta poquito para morir. Así que vamos a ir por él. Van a subir. ¿Dónde están ellos? Es por aquí. Así que subimos y vamos mirando. La pinta, se están yendo, están huyendo totalmente. Ahí lo vemos a Luke. Ojo que no le doy ni una. Ahora. Vale, ya lo ha puesto ahí la DLT-19. El arma. Ojo con el droide, que nos puede hacer bastante pupa. Creo que por abajo nos pilla, así que vamos a ir por aquí. Así yo diría que si llega el límite de tiempo ganamos, porque al ser ellos uno menos. Vale, ahí nos hemos cargado dos. La verdad es que el personaje bastante bien, no está muy chetado, está ahí normalillo con la metralladora ligera, que es el primer personaje que tiene una ametralladora ligera. El resto tenían
O la pistola o algún fusil de asalto. Vale, ojo, ojo lo que están dando. Están los dos. Que le faltan muy poco para morir. Voy a ir para abajo. Pero vamos, si los compañeros atacan un poquito, se lo tendrían que cargar, sí o sí. Ojo que hay un tío con una torreta, no me jodas. Bueno, bueno, bueno. Mala cambiada. ¿Qué estaba haciendo ese pavo? A ver si ganamos. Ganamos, vale. Pues ahora nos vemos en la siguiente ronda. Vale, pues hemos ganado esta ronda también. Nos toca otra vez con los héroes. Volvemos a coger aquí a Dengar. A ver si hay algo de suerte y... y ya conseguimos ganar las rondas, digamos, sin que nos maten como antes. La mayor parte de la partida se están poniendo todo el rato por esta zona. Así que ya vamos a ir por aquí. Bueno, está aquí la princesa Leia, pero se ha puesto con el escudo ahí. Ya lo que faltaba. No entiendo por qué hacen eso. Pero bueno. Que viene el Luke. Bueno, 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 bueno. Bueno, espérate, que vienen los tres. ¿Y mis compañeros qué? No vengáis ninguno, ¿eh? Muchísimas gracias por ayudarme. Nada, voy a ir, pero en breve allí están mis compañeros. Muy bien. Pues no entiendo muy bien qué han hecho mis compañeros, ¿verdad? Se han quedado allí mirando. Así que nada. Toca jugar como soldado. Esta ronda. Lo que ganemos, porque mis compañeros están, pero muy a la retaguardia. Así que no me fío mucho. Vale. Ojo, a ver si le doy con alguno. A la granada. No, no le da ninguna. Llevo la pistola esta de dispersión. Vamos a ver si se anima alguno a meterse, que yo veo que no. No se anima ninguno. A ir hacia adelante. Y sí, yo creo que era Han solo, ¿eh? No estoy seguro, pero creo que estaba... No, era Luke. Que se ha cargado Boba Fett. Así que ya sí que sí, hemos perdido la partida. Para la ronda. Voy 7-7. Y la perita, por si algunos os preguntéis, la que llevo en este... en la ronda de soldados, la DT-12. 3-3. Vamos a ver. Bueno, pues... eso. Tenemos la oportunidad de ganar la partida en esta ronda, así que... en esta ocasión no voy a ir tan a saco. Porque he visto lo visto, mis compañeros... se quedan bastante en la retaguardia, así que no voy a ir a saco. Yo voy a ir detrás de ellos y atacamos un poco más. Seguramente ya estén en la zona de las rocas, en la zona de aquí de arriba. Ahí estaba alguien, el cual, pues conociéndole, pues se pondrá cualquier torreta o algo. Y la princesa, pues seguramente se ponga el escudo, ahí está. Lo típico, ¿no? Campear un poquito ahí en esa zona y está. Como habían hecho antes. Así que nada. Yo voy a ir haciendo un poquito de daño y un poco más. A ver si le queda un poco, ya le hemos matado. Lo único que tenemos que tener cuidado. Como acabamos de matar a ese,
Es posible que vengan por la espalda. Ahora, por si acaso, por ejemplo, está colocado aquí. Ya no está todo a hacer. Termina en empate. No la estamos jugando ninguno. Vaya desastre de partida, la verdad. No he visto algo decir todo el rato ahí en la retaguardia. No avanzamos ni nada. Y yo ahora no pienso avanzar porque antes hemos avanzado y hemos muerto porque han venido los tres a por mí y estaba yo solo, así que... Muy bien, se han cargado a Boba Fett. Así que me parece a mí que... Otra ronda que perdemos. Ahora se han cargado a Darth Vader, pues ya sí. No me queda otra que huir. Nada más que ya por tiempo vamos a perder. Así que nos queda la última ronda. Que nos tocará como soldado. En la que podemos ganar o no la partida, así que creo que me voy a ir despidiendo porque ya haré el corte, así que estado y nos vemos en el siguiente vídeo. Bueno, al final hemos ganado, ganamos la partida, así que ahora ya sí. Espero os haya gustado el vídeo con Dengar y nos vemos en los siguientes. Adiós.